una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado y sus servidores y servidoras por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género. Y ese no actuar no van a servir más que para perpetuar la indiferencia y para perpetuar la impunidad. En el año 2023, denunciados, se presentaron 264 denuncias por trata, la cifra más alta de los últimos 15 años. Las víctimas son llevadas a México y a Europa principalmente. Hoy es imperativo, desde esta tribuna, hacerle un nuevo requerimiento a la institucionalidad, un nuevo requerimiento a la sociedad civil, unir esfuerzos en la coordinación de la respuesta multidimensional de este flagelo. La lucha por los derechos humanos no es una responsabilidad solo de la entidad, sino es una responsabilidad compartida.